Gerardo Cantano Membraño llega y se sienta totalmente con Corporación Única Llano, con Acer de Costa Rica y con Cañeros al extremo, lo saca, lo suelta, lo dulce, aplaude. Al narrador Miguel Gutiérrez Chavalazo, un saludo de parte de su servidor Warren Fernández, gran persona Miguel Gutiérrez. Y ahí vemos a otro narrador, Enrique Ruiz. Qué bien que lo hacen estos dos narradores de los Cañeros, Jorge. Y es que anda una planilla estelar, Jorge Cubillo, premio Tauro al mejor baquetero 2017. Es de lo bueno que tiene el país.
Así es, y bueno, como lo hablábamos en un inicio, Cañeros al extremo, se da el lujo de tener una excelente planilla y bueno, también todos sus coordinadores. Santiago Zapata, el actual campeón de Cañeros al extremo, le tocaba a este toro el Bengala de los hermanos Carrera, un toro que sale de una vez, gira, redondea, pero lleva un excelente montador, lleva un campeón y bueno, ahí con un poquito de dificultad logra desalojar este Bengala que usted podrá ver el próximo 15 de abril allá en el redondel de Atra Tilarán en la gira Risol. Así que mis amigos, esto es de lo que veremos, además de más toros que nos lleva los hermanos Carrera. Un gran saludo a don Eselien que, bueno, sin dudarlo, dijo, bueno, vamos para la gira, vamos para Atra y bueno, también por la excelente calidad de toros que nos llevó allá a Jicaral con Cañeros al extremo. Y un saludo también a Yaré, a su señora esposa, que sabemos son fieles seguidores de Risol TV. Así es, Jorge, me uno a ese saludo. ¿Cómo caracolea don Rogelio Durán para llevarse este precioso barcino llamado el Bengala, que usted lo podrá ver allá en Atra Tilarán, Jorge? Y es que aparte de los hermanos Carrera, se va ganadería David Paniagua desde allá de Cóbano con dos torazos, Jorge. Y usted sabe que va para Tilarán, el Falches, toro ganador de la tercera fecha allá en Vainilla Paquera. Un torazo que usted lo va a poder ver allá en Atra Tilarán, Jorge, en la quinta fecha de la gira Risol. ¿Y qué es la gira Risol? Una modalidad de ver diferentes los toros en Costa Rica. 13 jugadas, 10 jugadas en ronda larga y se clasifican 3 montadores a ronda corta, que sale un clasificado para 1,000,000 colones que se disputará allá el 17 de junio en Pozo Azul de Avangares. Así es, don Warren Fernández. Seguimos con otro de los grandes.
Sario y Pepe Chavarría, así que garantizado el ganado de la gira Risol, 4 grandes ganaderías y bueno, 10 jinetes que irán a luchar. Un saludo a Yare, que ahí estaba presente, una de las seguidoras de Risol TV en Jicaral de Punta Arenas. Mis amigos, nos vamos a un corte y volvemos con más de Risol TV. No te lo voy a negar. Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77, Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica, la número uno. Risol TV. Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para todo tipo de ocasión. Sombreros vaqueros, casuales, para damas, caballeros y niños. Comprueben nuestra calidad y precio. Realizamos envíos a todo el país. Encuentren nuestros sombreros en puntos de distribución en toda la provincia. Visite nuestra página www.yelaco.com y conozca más de nuestros productos. Síganos en Facebook, Sombreros Yelaco. Allá en Jicaral y en familias, disfrutando y compartiendo con Cañeros al Extremo. Así es, Jorge, esto que usted dice de ayudar a los pueblos es sumamente importante y a eso vamos nosotros a cada pueblo, ayudar a que ese pueblo crezca. Acá en pantalla vemos este lindo toro, negro como el betún, como dice Mincho Arguedas, se va un poquito hacia adelante, un poquito trabado el toro, metiéndole potencia, pero José Manuel Fonseca, mejor conocido como Zorro de Nieve, muy bien sentado una mano y ahí despega, como se debe hacer, aprovechando el momento para no humillar al toro y salir bien librado. Ahí vemos la toma baja de Risol TV. Así es, Warren, un toro que nos tiene acostumbrado a salir con fuerza, un toro potente, este Shaquille de ganadera Mi Tata, lo vemos un poco pesado, está pasado de kilos este Shaquille y siento que por ahí le pasó la factura, pero igual cumple con la jugada, da espectáculo y el público le aplaude. También excelente la sentada del jinete, que hace muy bien las cosas. Qué toro más lindo, qué corpulencia de toro. Pero si lo vemos un poquito lleno, quizá ahí fue donde le afectó un poquito. Reinaldo Lara en el Campanita, una gran persona, un gran jinete, Reinaldo Lara, al cual le decíamos una pronta recuperación. Ahí supimos que está de baja en lo que es la monta de toros. Y bueno, Reycito, uno de los grandes montadores, una de las grandes sentadas que tiene Costa Rica. Aquí lo vemos demostrando esa potencia y es uno de esos jinetes que prensa duro, Warren, lo que hablábamos, esos jinetes que resiente los toros cada vez que lo montan, pero también es esos jinetes que saben hacer muy bien las cosas, saben cumplir con su jugada y bajarse rápido del toro. Ya cuando el toro no da más, de una vez desocupa. Reinaldo Lara, uno para mi gusto de los grandes y mejores montadores que tiene este país. Jorge, así es, Reinaldo Lara, gatica de lo bueno, bueno. Jorge, qué bien cuidados están esos toros de don Rafa Chavarría, ganadera Mi Tata, allá en Palmira de Cañas. Un saludo para Rafa, un fuerte abrazo. Nos vemos en Atra, Tilarán, allá el 15 de abril en la gira Risol. Ganadería Hermanos Carrera, ganadería Mi Tata con 3 torazos y este Cóbalo.
David Paniagua y Hermanos Carrillo con el Parches. Póngale el ojo a ese toro, bueno. Oiga, una torada la que va para Atra Tilarán. Sin duda alguna, y Dios nos ayuda, vamos a tener una de las mejores giras que hemos tenido de Warren este año. Sin duda alguna, vamos bien armados para Atra Tilarán. Y es que las fiestas inician desde el 11 de abril hasta el 16, así que pueden ir a disfrutar de una agenda llena. Justo Narváez, el Pollo, otro de los grandes jinetes nicaragüenses que compiten en esta agrupación Cañeros al Extremo, que representan muy bien su país aquí en Costa Rica. Y lindo el toro redondero, dominio completo. Qué excelente los movimientos del Pollo. Vemos el manejo de cintura que él lleva en los giros, un toro que le da cambios, un toro que se va hacia adelante, un toro que redondea, un toro que hace de todo por quitarse a Justo. Y bueno, con cada uno de los movimientos iba Justo. Lo vimos cuando el toro iba redondeando, su mano libre iba muy bien guiada, nunca pierde la vista del toro, eso es importantísimo. Cuando el toro se va en esos brincos hacia adelante, él hace ese movimiento de cintura importantísimo para evitar que el toro lo meta adelante. Ahí vemos exactamente ese movimiento que es importante para evitar que lo meta el toro y a la vez que se vaya hacia sus posteriores. Él en los, aquí lo vemos en los giros, vemos la mano suelta, cómo va con cada uno de sus movimientos. No se le adelanta al toro porque eso lo puede hacer, metérsele a la vuelta, y tampoco se le queda atrás, lo cual provocaría que lo guinde el toro. Pero por lo contrario, Justo hace muy bien cada uno de sus movimientos, termina una gran faena. Y vemos las redonderas a contramano, no se le pasa de movimientos, tampoco se le adelanta. Excelente jugada. Yanán Cordero, otro de los grandes montadores que anda los Cañeros. Y es que qué planilla más buena anda Warren, sin lugar a duda, Cañeros al Extremo. Jinetes que llegan a dar espectáculo. Y el gran ganador es, por supuesto, el público, que llega a aplaudirle, que llega a disfrutar de estas jugadas donde cuesta tanto votar estos montadores. Yanán es otro de esos que, bueno, hace mucho no vemos en el suelo. Así es, Jorge. Yanán desde Chomes, qué muchacho más humilde y qué estilo para montar. Ahí lo hemos visto en varias ocasiones tirarse hasta arriba al estilo jaripeo, y acá lo vemos en ese collolar que le marca cerca a la puerta donde los toros dan puntos. Ahí le cambia y Yanán impecable a una mano, manteniendo la vertical en un estilo impecable, Jorge. Así es, Warren. Bueno, y hoy inician las fiestas allá en el Cacao de Nandayure, así que todos invitados porque hay rodeo hoy viernes para iniciar las fiestas. Los Cachorros llegan al Cacao Nandayure el domingo, el grupo de monta los Nicoyanos, y cierran las fiestas Cañeros al Extremo el lunes 26. Así que todos cordialmente invitados, Cacao de Nandayure, del 23 al 26 de marzo. Nos vemos allá en ese lindo pueblo este fin de semana a disfrutar de los toros. Vamos a un corte, mis amigos, y volvemos con más. Estilos y diseños para todo tipo de ocasión, sombreros vaqueros, casuales, para damas, caballeros y niños. Compruebe nuestra calidad y precio. Realizamos envíos a todo el país. Encuentre nuestros sombreros en puntos de distribución en toda la provincia. Visite nuestra página www.yelaco.com y conozca más de nuestros productos. Síganos en Facebook Sombreros Yelaco. Grupo Los Nicoyanos, el grupo de monta con mayor proyección de Costa Rica. Estos son nuestros eventos. 15 de febrero, Playa Brasilito. 17, Pozo de Agua Nicoya. 18, Puerto Soleil La Cruz. 23 de febrero, Cóbano Punta Arenas. 3 de marzo, Mansión de Nicoya. 10 de marzo, Naranjo Laurel Zona Sur. 18 de marzo, Corralillo de Nicoya. 25, estaremos en Tortuguero Nicoya.
Grupo Los Nicollanos. Los Nicollanos. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1:30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. No puede perder de vista, en este caso la cachera, o sea, de tal manera también la cachera. Agradecer a los patrocinadores que hacen posible la eliminatoria allá en la Cámara de Ganaderos de Liberia. Por supuesto, Ganadería 3X es uno de los patrocinadores oficiales. También Talabartería La Moderna, Risol TV. Somos patrocinadores y estamos en cada uno de los eventos. Como lo decía Warren, vamos a estar este domingo allá en el Rancho Ecuestre Hermano López en la tercera eliminatoria. Así que todos cordialmente invitados a inscribirse y asistir a este evento. También servicios y asesoría contable, licenciado Jason Villalobos, otro de los patrocinadores. Gracias por apoyar este deporte. Procreatin Plus. Por supuesto, parrilladas, piña, oiga, ya las degustamos en la Cámara de Ganaderos de Liberia. Alan Víquez y, bueno, André Quiroz, qué manera de parrilla. Si es que ellos a cualquier parte del país, a sus fiestas privadas, le hacen una parrillada, oiga,
tienen lomo, costilla de cerdo a la parrilla, chorizo, hamburguesas, de verdad que de muy buena calidad, carnes bien maduradas en su punto y bueno, con una cocción exquisita, parrilladas, piñas 100% recomendadas. EcoShine, otro de los patrocinadores que además traía premios para los ganadores allá en la segunda eliminatoria que se efectuó en la Cámara de Ganaderos de Liberia. Distribuidora Amebra, otro de los patrocinadores del Campeonato Nacional de Lazo de Lujo 2018. Mis amigos, y como les digo, la tercera eliminatoria es en la zona norte, es en el Rancho Ecuestre Hermanos López este domingo 25 de marzo. Así que todos cordialmente invitados, organiza Parrilladas Piña a partir de la 1 de la tarde. Así que a ponerse en contacto al 89 84 11 12, ese es el teléfono al cual usted se puede inscribir. 10.000 colones es el costo de la inscripción para ser uno de los clasificados a la gran final del Campeonato Nacional del Lazo de Lujo que se efectuará allá en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, en la Expo San Carlos, donde saldrá un campeón a nivel nacional que podrá ser uno de los lazadores oficiales de Ganadería 3X en los eventos allá en Zapote, que llegue con sus toros allá a la Plaza Grande. Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77, Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno, Risol TV. Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para todo tipo de ocasión. Sombreros vaqueros, casuales, para damas, caballeros y niños. Comprueben nuestra calidad y precio. Realizamos envíos a todo el país. Encuentren nuestros sombreros en puntos de distribución en toda la provincia. Visite nuestra página www.yelaco.com y conozca más de nuestros productos.
Gerardo Catano Membreño llega y se sienta totalmente con Corporación Único Yono, con Acerte Costa Rica y con Cañeros al Extremo, lo saca, lo suelta, lo luce, aplaude. Amigos y de la Cámara de Ganaderos de Liberia, brincamos de nuevo a Jicaral y es que estuvimos en uno de los mejores topes que realiza hoy por hoy Costa Rica. Hay que decir las cosas como son y la atención que da el tope de Jicaral son poquitas las cabalgatas y topes que dan este tipo de atención, donde cada uno de los participantes viene a disfrutar, viene a bailar, come y bebe lo que quiera. Warren, de verdad que ahí se le trata muy bien al caballista, excelente también la calidad de comida que dan, y bueno, esas calles de Jicaral repletas de caballos disfrutando. Aquí vamos a lo que era la recepción, que se realiza en una finca ahí aparte, donde puede ir cualquier persona siempre y cuando haya cancelado su inscripción, y ahí lo atienden a barra libre en comida y bebidas, Warren. Así que la atención es simple y sencillamente excelente allá en el tope de Jicaral 2018. Agradecer a don Amado González y a toda la organización por confiar en el trabajo de Risol TV y haber adquirido nuestros servicios un año más. Esperamos el siguiente año 2019 estar ahí presentes, y es que ya se oye la gira Risol en Jicaral, así que no les extrañe si nos siguen viendo en este hermoso pueblo donde nos encanta año a año ir a compartir con tanta gente linda, con tantos amigos que hemos hecho, Warren, y con tanta gente amante de los caballos y de los toros. Así es, Jorge, y es que a todos los caballistas nos gusta que nos traten como si estuviéramos en nuestra casa, que nos chineen bastante con buena comida, con un buen ambiente, y así fue allá en Jicaral, un ambiente inolvidable, un trato especial, comida para tirar para arriba, y eso es lo que nos gusta a los caballistas, que nos traten pura vida y que nos tengan a dos manos, como le llaman. Mis amigos, y si ustedes quieren hacer su mantillón personalizado de Risol Store, pueden contactarnos al 8849-8997 o en nuestra página Risol TV. Ahí busca nuestra tienda Risol Store y puede cotizar su mantillón personalizado a su gusto en los colores que usted desee. Se lo fabricamos y se lo hacemos llegar hasta la puerta de su casa. ¿Cierto o no, Jorge? Así es, Warren. Y bueno, aquí vemos la ganadora de 1,000,000 colones, así como lo escuchan. Es uno de los premios que no en cualquier tope se puede dar. Y es que 1,000,000 colones para un solo ganador. Así que de verdad, Jicaral piensa mucho en cada una de las personas que llega a sus topes y se garantiza esa asistencia para el siguiente año. Y bueno, mis amigos, seguimos con la agenda de Atra Tilarán. Nos habíamos quedado en el sábado 14, donde es el gran tope allá en Tilarán, dedicado a don Edwin Pérez, y que es traído gracias a Agroveterinaria Dos Pinos. Y luego, bueno, como les decíamos, en la noche un mano a mano de monta de toros, los cachorros de Macho Carballo y el grupo de monta Los Cañeros. Está muy interesante este mano a mano de jinetes con las ganaderías Hacienda Santa Rosa, ganadera Mitata y ganadería Beta del Monte. Así que el ganado está garantizado. Luego el baile allá con Signos Disco Móvil. Oiga, también estará la cantante Esther Campos en el salón. La fiesta está garantizada allá en Atra Tilarán. El domingo desde la mañana ya hay actividades. Hay una caminata canina a beneficio de Adóptame en Tilarán. A las 2 de la tarde hay bingo. Hay feria también desde las 2 de la tarde a las 5, un gran espectáculo taurino, el cual usted no se puede perder, la gira Risol. Ahí estaremos presentes con ganaderías de lujo. Oiga, vienen los hermanos Carrera con 6 toros de primera línea.
Estará también ganadera mi tata, oiga, con tres de sus mejores toros. Viene David Paniagua con unos toritos ahí, que bueno, ya vienen garantizados. Y los hermanos Carrillo con ese parche, ese excelente torazo. Así que el ganado en Atra Tilarán está garantizado. Y bueno, ni qué hablar del espectáculo que les trae la gira Risol. Los jinetes, bueno, a luchar por quien quiere clasificar a ganarse un millón de colones. Ya sabe, domingo 15 de abril, Atra Tilarán, llega la gira Risol. Y el cierre de las fiestas, el lunes 16, con la gran final de Rodeo Criollo. Oiga, de la ganadería de Rancho Capú, de nuestro amigo Belisario Ruiz, con el grupo de monta Los Cañeros también en esta final de Rodeo Criollo. Y bueno, el baile también para cerrar las fiestas. Ya sabes, del 11 al 16 de abril, Atra Tilarán los espera con una agenda llena, desde temprano hasta la noche, a disfrutar de diferentes actividades. Y recuerde, el 15 de abril estaremos con la gira Risol. Ahí llevaremos nuestras cámaras y estaremos compartiendo con todo el lindo pueblo de Tilarán, para llevarle a todo Costa Rica una fecha más y decirles quién será el campeón Tilarán, que clasificará hasta Pozo Azul de Avangares el 17 de junio a ganarse un millón de colones. Aquí vemos ya donde sale, empieza a caer el sol, llega el ocaso y sale este tope de Jicaral, donde empiezan a reunirse los caballistas luego de haber disfrutado una gran recepción. Así es, Jorge, y nos vamos hasta Tilarán. El 15 de abril llega la gira Risol con todo el staff de producción de este evento. Eduardo Quintana, como todos ya lo sabemos, por eso hoy ese homenaje que le hicimos, y es el lazo negro, el cual nos identifica el luto que sentimos hacia Corporación Los Nicoyanos, que sabemos que perdieron un hermano, pero el cielo ganó un jinete, ganó un gran montador, una excelente persona, y bueno, allá debe estar disfrutando a la mano de nuestro Padre Celestial, allá disfrutando de la monta de toros, Warren, donde algún día todos llegaremos, donde no hay caídas, donde no hay tropiezos, donde no hay dolor. Allá Gerardo Quintana, en manos de nuestro Señor Jesucristo, nos acompañe. Y bueno, terminamos por el día de hoy este programa Risol TV. Nos vemos el próximo viernes en un programa más de Risol TV. Me despido, un servidor de ustedes, Warren Fernández.